De YouTube, aquí haciendo otro nuevo video. Aquí vamos a hacerle el cambio a una Chevrolet Silverado 2015. Les voy a decir más o menos cómo se le hace el servicio, y por ahí no se me ha olvidado hacer el servicio también del aire del antifreeze para un amigo que me lo encargó. Saludos para todos ellos y para todos mis suscriptores, y que Dios me los bendiga como siempre, que los llene de felicidad igual que a mí. Aquí pues estamos en la calor, está un día bien caluroso, pues lo vamos a hacer aquí en el sol. Lo bueno que abajo en la troca, como pueden ver, hay sombrita. Pues vamos a proceder a hacer el cambio de aceite, y les vamos a decir qué tipo de aceite se le pone a esta Chevrolet. Yo uso el Syntecticol 0W20. Aquí se los voy a mostrar, porque luego me preguntan que qué tipo de aceite o qué grosor debe de ser. Es recomendable echarle del que dice, del que viene desde la fábrica, lo ponen en el tapón del motor. Ahorita se los voy a enseñar, ok. Como pueden ver, aquí está el número del aceite que lleva este motor. Yo le pongo a mis carros sintético, ok. Allí es del que lleva, debe de llevar de ese tipo de aceite. No se lo van a cambiar así tenga el millaje, y ya si lo imponen a ponerle aceite sintético, le estaría bien. Bueno, pues aquí está el tapón por donde se eche el aceite. El amarillito ese es el chequeador, la varilla, o como le llamen, bayoneta, ¿ok? So, vamos a proceder a sacarla para cuando quítenos allí el tapón. Salga aire por allí, porque si no va a salir de a poquito. Aceite también se lo pueden sacar al último, para que no va a salir el chorro grande, y ya abren ahí como lo gusten hacer. Pueden sacar este para que salga más recio el aceite, pero también es más recomendable sacar esto al último, aflojar el tornillo para que salga lento el aceite, y ya cuando le quites aquí va a salir recio allá abajo. Se recomienda prender 5 minutos el carro y apagarlo para que el aceite salga más rápido, ¿ok? Bueno, vamos allá abajo a ver dónde está el tapón. Como pueden ver, allí está el tornillo. Para esto se va a necesitar una 15 una llave métrica que es 15. Aquí está el filtro del aceite. Lo que me gustó de esta Chevrolet, que es muy fácil cambiar el empaque del motor este de abajo, de la charola de abajo. Ya los hicieron más reducientes. Lo único que hay que quitar es este fierro, esos dos tornillos, y de allá, y sale esta, para si un día les empieza a liquear, ya le ponen el empaque ese, ok. Como pueden ver, es lo que me gustó de estas trocas. Es fácil de quitar la charola, pero ya los estamos desviando del servicio de aceite. Bueno, quitamos, aflojamos este, dejamos que se drene el aceite, aflojamos el filtro del aceite también, y que se drene, se le limpia bien, y se pone el otro filtro para atrás, ¿ok? Más o menos les estoy diciendo así porque yo no tengo ayudante como para quitar estos tornillos o así, más o menos les explico, pero no es muy difícil, ¿ok? Nomás hay que aflojar este y sacamos el aceite. Bueno, voy a proceder a aflojarlo y a sacarle el aceite, ¿ok? Bueno, amigos de YouTube, van a necesitar dos baldes, o pueden abrir el tapón, drainar un poquito, ir a vaciar ese y traerlo para atrás, porque esta lleva más o menos 8 botellitas de esas de aceite. Ahorita les voy a decir más o menos cuántas lleva, ok. Pero sí lleva bastante aceite, ok. Bueno, mis amigos, allí está el set que necesitan ustedes para hacerle el servicio a esta Chevrolet Silverado. Se necesitan 3 botecitos pequeños y uno grande, ok. Pero primero le echan todo el grande y ya le van midiendo con la bayoneta, ok.
pero supuestamente sí se lleva se lleva el grande y dos pequeños, y ya cuando le echen el tercero ya le van midiendo, ok, para que no lo van a sobrepasar. Yo siempre lo que hago, le echo el grande y yo un pequeño, y ya de allí lo voy midiendo, así presto le vaya, se le vaya chequeando el aceite. Ese es el aceite que yo recomiendo para estas Chevrolet nuevas, la Silverado 2015. Ok, vamos a poner el filtro ahorita. Ahí ya quitamos el filtro, ahora lo ponemos, ya sacamos el aceite, ya pusimos el plug. Ese tornillo se aprieta a pulso de mano, igualmente que el filtro, ¿ok? Ahorita con un trapito o algo, límpielen bien allí todo el aceite ese. También se me olvidó una cosa, estos filtros que van así derecho, hay que llenarles hasta aquí de aceite, hasta aquí, ¿ok? Los que van así de lado no les recomiendo porque se cae el aceite, pero los que van así para arriba, llénenles aquí a medio, ¿ok? Es lo que yo recomiendo. Bueno, como pueden ver, mis amigos, ya estamos echando el aceite allí, ¿ok? Bueno, amigos de YouTube, aquí como pueden ver, vamos a usar el 8 metric y vamos a quitar ese tornillo, el de allá. Lleva 4 tornillitos y el de acá. So, quitamos los 4 tornillitos, alzamos la tapa con cuidado, sin molestar el sensor este. So, la vamos a alzar con cuidado y sacamos el filtro viejo y metemos el nuevo, ¿ok? Estos tornillos se apretan a pulso de mano, no los van a apretar bien porque quebran el plástico este, ¿ok? Bueno, como pueden ver, amigos de YouTube, traté de sacarla por acá, pero no se puede por el fierro este. Entonces lo que vamos a hacer, desconectamos el sensor este. Lo que hice yo, subí la palanquita para arriba, la roja para arriba, y este se apachurra y se saca. So, se afloja este tornillito de aquí, es el mismo, y ya nomás se alza aquí con cuidado. Y ya ahorita zafan esa para allá y se sale esta y ponen el filtro nuevo, ¿ok? Otra de las cosas, amigos, tienen que zafar este de aquí lo tienen que zafar para arriba, ¿ok? Como pueden ver, allí ya está el filtro del aire. Eso está todo sucio, es Dory. Eso lo vamos a reemplazar y así como lo quitamos, lo vamos a poner para atrás, ¿ok? Bueno, amigos, como pueden ver, ya cambiamos el filtro, pusimos los sensores para atrás. Ya vamos terminando nuestro video, ya nomás les voy a enseñar cómo se resetea lo del aceite, ¿ok? YouTube, como pueden ver, se lleva esa yuga grande y los 3 galoncitos. So, es lo que se lleva una Chevrolet Silverado 2015. A mí, my friends de YouTube, or my buddies, my brothers, or whatever, they take the big jug and the 3 little ones for the Chevrolet Silverado 2015. My English is so-so, not too good, not too bad, but I try the best I can. Ok, espero que les haya gustado este video y que Dios me los bendiga. Me falta una cosa más. Bueno, amigos de YouTube, aquí les vamos a enseñar cómo resetear el aceite. Se abre la llave y allí me va a salir bueno, vamos a prender el vehículo para ver qué dice. Bueno, ya abrimos llave, dice cofre abierto, pero vamos a tener que prender el carro. Allí dice cambiar pronto el aceite. Está en español, porque yo lo puse en español, but you can put it in Spanish or in English. We go crank the car. Okay. So, they say change the oil. So, right here is for you resetting the oil. So, we pushing this one right there. Oh, coffee. I mean, el cofre está abierto, coffee. I'm sorry.
Se aprieta aquí y allí viene ya la información, audio, teléfono, navegación, ajustes. Vamos a buscar ahorita el de... Bueno, ahorita se está poniendo mi dispositivo allí, pero ahorita vamos a ver para resetear el aceite, ¿ok? Ok, amigos, vamos a presionar select, este. Allí los vamos a info. Para llegar a ese se presiona aquí, sí, miren, ok, presionamos allí, ok, ya presionamos la palomita, presionamos el de abajo y vamos buscando allí el del aceite. Ese es del Fuel Economic, ahí está del 7% de aceite de vida y apachurramos este. Entonces apachurramos la palomita reset y allí se tiene que resetar. Así se resetea ya el para la vida del aceite. Como ya le cambiamos el aceite, allí se resetea. We resetting the oil, so we doing right here and you go back to the main menu, so you can turning the kit off or you can go back to here and that's it. Okay, let me see. Okay, se va info pressure. Okay, I'm sorry. So, ahorita le vamos a buscar aquí.